Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como veis, voy a dedicar este vídeo a mi colección de Funko Pop, pero a la línea de Juego de Tronos, porque ya os traje vídeos hace bastante tiempo sobre mi colección de Funko Pops, pero estaban mostrados un poco aleatoriamente conforme los iba comprando, y ahora quiero centrarme y hacerlos bien y organizarlos, y os voy a ir trayendo los vídeos por temática, ¿vale? Entonces, como os digo, hoy comienzo con el vídeo dedicado a los de Juego de Tronos. Y bueno, pues voy a apartar primero a Daenerys porque os voy a enseñar al dragón Viserion, que bueno, como podéis ver es una pasada, es muy bonito, es grande y está pues eso bastante rico en detalles, con todas las escamas, la cola. Y luego, por ejemplo, aquí veis todos los detalles de la cabeza. Bueno, deciros que la finalidad de estos vídeos es pues mostrarle a lo mejor algún pop que le pueda interesar a alguien y pues no verlo en una simple fotografía en internet, sino tener la oportunidad de verlo a lo mejor pues aquí con un poquito más de detalle. Aquí os enseño a Daenerys Misha con el vestido azul. Aquí podéis ver los detalles del peinado y tal. Esta creo que todavía se puede conseguir a un precio razonable, todavía no está descatalogada, que yo sepa, no lo sé, no lo he mirado últimamente, pero hace poco no. Como podéis ver, lleva el agujerito para la peana, pero yo siempre que los pops se sujetan solos, procuro no ponerles la peana, porque bueno, me parece que quedan mejor así. Luego a continuación os enseño Khal Drogo, también es bastante rico en detalles todo lo que es la indumentaria. Este me vino con un pequeño defecto aquí en la frente de pintura, pero bueno, ya sabéis que la calidad de acabado de los pops pues no es muy buena, que digamos, el control de calidad deja bastante que desear. Luego tenemos aquí a Daenerys, que esta ya está descatalogada, que es la del vestido blanco de novia, como podéis ver. Y luego tened cuidado porque esta hay falsificaciones y si la encontráis muy bien de precio, pues puede ser una falsificación. Aquí tenemos a continuación la siguiente figura. Esta sí que es bastante rica en detalles el vestido. No sé si se aprecia bien con la resolución de la cámara, creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, también tiene este fallo de pintura aquí, donde el pelo se junta con la cara, pero bueno, ese fallo lo tienen todas las figuras, perdón, de este modelo de Marguerite. Y bueno, ahora continuamos con Tyrion. Este es uno de los primeros modelos que salió. El Tyrion que hay ahora es uno diferente, con barba y tal, que está bastante conseguido. La verdad es que es más reconocible, creo yo, la figura que hay actualmente de Tyrion, la que ha salido más reciente que quizás este. Pero bueno. Aquí continuamos con Brienne. Brienne, como podéis ver, es un poquito más grande que los demás. Y bueno, pues esta también está ya bastante difícil de conseguir. Hay otro modelo que es con la espada y tal ensangrentada. Ese mucho más difícil aún porque era un modelo especial. Y continuamos con Sansa. Aquí podéis ver también todos los detalles del vestido. Este también tiene bastante fallo en lo que es la pintura donde junta el pelo con la cara o la cabeza, digamos, pero lo mismo, todas las Sansas que he podido ver tienen el mismo fallo. Continuamos con Baelish. Aquí lo tenéis, uno de los personajes, la verdad, que más me gustan porque, no sé, me parece un personaje muy peculiar. Este también está descatalogado y ya bastante difícil de conseguir a precio normal. Cuando digo difícil de conseguir me refiero a un precio normal y corriente de, bueno, de alrededor de 15 euros. Luego continuamos con Cersei. Este es el nuevo modelo con el pelo corto y la corona. Me gusta más este, la verdad, que el anterior, que lleva el pelo largo y el traje granate. Este tiene un detalle aquí en la ropa, como podéis ver, que imita como si fuera un tejido así de piqué. Y está muy bonita, me gusta bastante. También el detalle que lleva aquí en los hombros. Y bueno, la voy a apartar porque así hago sitio para poder enseñaros los demás mejor. Aquí tenemos el Trono de Hierro. Fue especial de una Comic Con. Creo que fue de Nueva York, si no recuerdo mal. Es que no me acuerdo bien. Y bueno, este también está ya un poco complicado de conseguir a precio normal, repito. Aquí tenemos a la montaña con armadura. Este fue
una exclusiva de la pasada Comic Con de San Diego. Este hubo un tiempo que se podía conseguir bien de precio, alrededor de un mes o por ahí, pues estuvo por ejemplo en la web de Poculcha disponible y tal, pero ahora ya también está complicadillo, ya se han agotado creo que todos o casi todos los que podemos encontrar a precio normal. Ahora mismo no sabría deciros dónde poder conseguirlo. En su momento, como os digo, pues allí en Poculcha. Y bueno, pues aquí continuamos con Jamie Lannister. Este también deja un poquito que desear en la pintura. No sé si puedo centrar bien la cámara, pero es que tiene los ojos así medio borrosos. Yo creo que ya no es cuestión de la cámara, yo creo que es cuestión ya del pop, que está un poquito mal pintado. Este lo conseguí gracias a una amiga mía que, bueno, que he ido en la tienda en la que estaba y le dije que no podía ir, que si por favor me lo conseguía, me lo compraba y tal. Y bueno, pues aquí está, que también está ya complicado. Continuamos con, a ver que haga sitio, El Rey de la Noche, que es uno de mis preferidos también. Está muy bien hecho, me gusta mucho cuando los juegos se salen de lo normal y tienen por ejemplo boca, ocasionalmente, ¿no? Tampoco me gustarían todos los modelos, pero cuando tienen boca, cuando tienen los ojos diferentes a los dos botones negros. Y bueno, este además, mirad el detalle que tiene aquí arriba, pues eso me gusta mucho, es muy original la verdad. Y bueno, ya estamos finalizando, os voy a enseñar tres más que tengo aquí arriba, que son, ahora os los enseño mejor, Melisandre traslúcida, ¿vale? Que si le ponemos un foco de luz por cualquiera de sus lados, pues brilla toda entera. Si tenéis oportunidad de conseguir esta figura, pues es bastante original, mucho más que la versión normal. Aquí tenemos a John Nieve con la capa negra. Ahora también hay otra versión de John Nieve con el atuendo así más en tonos marrones. Luego también lo hay sin capa y tal, pero bueno, me refiero a que la última que ha salido es la de tonos marrones. Y luego tenemos a Samwell Tarly, que bueno, también es uno de los personajes secundarios que más me gustan y más originales y tal, y más entrañables. Y bueno, pues amigos, hasta aquí mi colección. Espero que os haya gustado y quiero despedirme haciéndoos una recomendación. Os recomiendo que visitéis el canal de Funko Pop Funko Pop Way, que lo dejaré el enlace en la cajita de descripción. Es un súper coleccionista, yo al lado suyo me quedo en pañales. Y bueno, tiene un canal que merece mucho la pena, está repleto de unboxing, de vídeos muy interesantes, tutoriales sobre cómo comprar en el extranjero, etcétera, etcétera. Es un canal pues muy profesional, muy bien hecho, y bueno, él es una persona la verdad que muy amable, que siempre ayuda a todo el que puede con cualquier duda que tengamos respecto a este mundillo de los Funko Pop. Y bueno, pues por eso, pues desde aquí quería hacerle un poco de publi, y como os digo, os dejo el enlace en la cajita. Bueno, pues muchas gracias, hasta pronto.